Siguiente ponente es Santi Soto, es agricultor ecológico, asesor y formador de agricultura ecológica. Lleva más de 30 años de experiencia en este mundo, es tal vez, de verdad, de los pioneros en esta gran batalla de la agricultura ecológica que se está ahora mismo lanzando. Tiene un centro de formación en Montnegre, en Forgàs de la Selva, en Girona. Hace talleres de alimentación, tanto para de huerto, de conservación de alimentos, etcétera, vida rural, y sobre todo enseña modos de vida de forma autónoma, sostenible, y es cofundador de Hortec, que es una cooperativa de huertos de hortalizas aquí en Cataluña, ¿no?, que se inició hace unos años. Bueno, pues sin más, os dejo a Santi Soto. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, no estoy acostumbrado a un auditorio tan grande. Sí que tengo mucha experiencia en años de formación, de enseñar a gente a hacer un huerto, o a trabajar con plantas aromáticas, o a encontrarse a sí mismo a través de trabajar con las plantas. En principio empecé así, enseñando a la gente a llevar un huerto familiar para la escuela, para un geriátrico, para cualquier cosa que pudiera servir. Pero más adelante pues me di cuenta de algunas cosas más para qué servía aquel huerto, aquel trozo de huerto en el cual salían plantas que nos alimentaban. Más tarde me di cuenta que realmente la alimentación de aquella pedazo de tierra era lo último en beneficios que podíamos encontrar en aquella actividad de horticultura. Y desde entonces hace unos 31 años que estoy haciendo agricultura ecológica, pues a lo mejor llevamos los primeros 10, pues de que era muy joven, entonces estuvimos aportando verduras a una cooperativa que en aquel momento se llamaba así, Cooperativa Vida Sana, Cooperativa de Consumidores. Luego se transformó la cooperativa en una asociación y en un grupo de gente que ha desarrollado muchísimo la agricultura biológica y ecológica en España y internacionalmente. Trabajé con ellos aportando verdura en su momento, casi fui uno de los pioneros aquí en Cataluña. Y bueno, más tarde fui cambiando un poco la trayectoria de este tipo de actividad de producir verdura por un accidente que tuve y que me imposibilitaba un poco andar o hacer todo el esfuerzo que debería en su momento. Y ahí, haciendo una serie de talleres y cursos, fue cuando me encontré con mi actual compañera Adalú, que fue con la que formamos la familia, y ahí empieza la película, está la experiencia de una familia. Tengo dos partes de la película, una parte más o menos en solitario, pues de defensa a ultranza, de batallar contra todo el mundo, de conseguir que la agricultura ecológica se instalara, de que se hiciera en todas las escuelas, institutos, geriátricos y centros donde fuera posible, hablando y potenciando a todo el mundo para que eso sea así, haciendo a la gente revalorizada el trabajo rural, el encuentro con la tierra. Y resulta que me encontré con esta persona, con Adalú. Entonces el proyecto fue de dos personas en un solo proyecto, y luego con nuestros hijos ya se formó una especie de cooperativa. La cooperativa con la cual empezamos la aventura de la educación. La aventura de la educación, la aventura pues de la alimentación consciente, esta que estamos hablando hoy, con los niños, de cómo se alimentan. Nosotros somos ovolacto vegetarianos desde que nos conocimos con Adalú hace unos 25 años, pero hace unos 30 que somos ovolacto vegetarianos. Yo soy agricultor hortelano básicamente porque me gustan mucho las texturas, los sabores, los olores. Creo que tengo una vocación, no creo, lo sé, tengo una vocación de cocinero, o por lo menos de disfrutador de los sabores y de los gustos y de las
de la alimentación que sale del huerto, de los cereales, de las tartas o de las aquellas verduras. Quizás hoy un poco sencillo, me gusta una col con patata y un poco de aceite de oliva, o unas acelgas famosas con un chorrito de aceite de oliva y tres ajitos en su punto. Son platos deliciosos, súper sencillos, que pues son capaces de cambiar la vida de una pareja. Bueno, os voy a explicar un poco las cuatro fotogramas estos, cuatro diapositivas que van a salir, y con ellas vamos a explicar alguna cosita. El tema de la alimentación consciente, de la propuesta que os hago yo aquí, como el tema de buscar una autonomía alimentaria, o sea, la tierra nos da una autonomía alimentaria, esa es la gran defensa un poco que buscamos en nuestro proyecto de familia, que en nuestros ciclos formativos que tenemos en casa y los que hago fuera, siempre propongo la autonomía alimentaria dentro de la idea de la sostenibilidad. Es muy importante que seamos capaces en nuestro entorno de ser lo máximo autónomos posibles. Y hoy más que nunca, hoy en este periodo de crisis, ahora se hace más real todo aquello que yo propugnaba hace 30 años. Necesitamos que todos los pueblos, todas las familias necesiten un trozo de tierra para tener su comida lo más cerca posible, en el patio de su casa. Que una ciudad, que un pueblo tenga alrededor rápidamente, o sea, inmediatamente, un polígono agrícola, más de los industriales, que sea capaz de dar alimentos a toda esa población. Necesitamos animales, el que coma animal, o necesitamos vacas para tener la leche que consume aquella población. Hoy más que nunca se ve más real ese punto, porque nos podemos quedar sin petróleo, nos podemos quedar sin transportes, nos podemos quedar sin camiones, y a lo mejor los diferentes supermercados pueden no abrir. El mejor supermercado, la mejor frigorífico, la mejor despensa es nuestra huerta. La huerta de donde salen todos aquellos productos, o la tierra de donde salen esos maravillosos cereales, o aquellos garbanzos tan bien situados en este momento. Entonces, bueno, va a haber algunas imágenes que a lo mejor os van a resonar y os van a indicar cosas o pasos a seguir. Mi gran propósito es formar, indicar y un poco indicar caminos, aun cuando nosotros hacemos nuestro camino casi siempre pues solos. Pero como hace tantos años, pues hay mucha gente que ha venido a nuestros talleres que han seguido estos pasos, y este proyecto está ya muy clonado. Hay muchísimos proyectos de este tipo que alguno de sus componentes pues inició el paso en casa. Entonces eso es muy interesante. Nuestra familia, bueno, hace unos años ahora han cambiado un poquito nuestros hijos, pero empezó por aquí. Nuestra hija Yari, Daín, el del medio, y Gineas. Actualmente estamos viviendo en este sitio. Vamos a ver si encuentro el... Ahí. Perdidos en el monte. Hay un lago de 2 millones de litros ahí, hay un riachuelito. Nosotros hicimos una carta cuando nos conocimos con Adalú, un poco más adelante quizá. Una carta de aquello que queríamos vivir, aquello que quería ser nuestra vida. Dijimos, bueno, nosotros como dos personas que queremos compartir un proyecto, ¿qué queremos de nuestro proyecto? ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Dónde queremos vivir? ¿Qué queremos hacer? ¿Con quién queremos estar? ¿Qué queremos comer? ¿Cómo lo queremos comer? Lo definimos en 10 o 12 rayas. Y la finca nos encontró a nosotros. Le dije, no, aquí estoy. Lo que pasa es que había que cuidarla. Estaba toda rota la casa, estaba toda espachurrada el techo, tuvimos que cambiar techos, arreglar todo esto. Cuando yo vi este entorno, que no hay tierra, en principio no había tierra, estaba rodeado de árboles y eucaliptos, ¿ves? Los campos de cultivos estaban plantados de eucalipto. Y Adalú me dijo, este es el sitio más bonito para criar a mis niños. Ya pensé, la hemos cagado, con perdón. Pero si aquí no van a venir ni las moscas, es lo que pensé internamente. Creo que no se lo llegué a decir, no hizo falta. Ya lo percibió, mi miedo. Pero bueno, no sé si realmente o el destino, la vida, o realmente que ella es una brujita, hizo que ese proyecto madurara y se transformara, y más adelante funciona la cosa de otra manera. Hay algo que nos unió mucho a este lugar, que era el agua. El lago, ese lago de 2 millones de litros que hubo en ese momento ahí, a mí personalmente me atrapó,
y siempre he tenido muchos problemas de agua para regar, y cuando vi este lago pensé que mis problemas habían solucionado. Bueno, parte de mis problemas se habían solucionado. Bueno, hay algunos elementos de nuestra vida de cada día, de lo que nos da la alimentación. Pequeñas parcelas al lado de la casa empiezan a florecer, pues dando una serie de productos, desde patatas. Ves que aquí ponemos calabacines del compost. Cuando hacemos compostaje, la fuente de la fertilidad es el humus, y el humus nos lo da el compost. El compost nos lo da la materia orgánica, los residuos de casa, el estiércol de los animales. Se juntan, se mezclan con agua, y la maravilla de la vida, y las bacterias y los hongos producen una fertilidad exuberante, casi sin ninguna enfermedad. Y entonces salen esos productos extraordinarios que pueden llegar a dar, en el caso de calabazas y calabacines, pues 35 kilos por metro cuadrado en una sola cosecha, ¿no? Algunos cultivos curiosos, asociaciones, utilizamos las técnicas de agricultura ecológica, son mucho más capaces para arreglar el hambre en el mundo, porque podemos multiplicar por 3 o por 4 las producciones por el tema de las asociaciones, que se ayudan los cultivos entre sí, si los plantamos juntos. Ese es el caso del maíz, que junto al maíz se siembra judía, se entrelaza en la judía y nos ahorramos de poner las cañas. Es un tema que se había hecho mucho en Galicia, y es un tema muy clásico en Perú, en Colombia o en sitios donde estas plantas son originarias. Se llama el cultivo de las tres Marías, o el cultivo andino, o el cultivo inca. Estas tres plantas a los incas les aseguraba prácticamente su alimentación, porque son tres plantas que se pueden comer sus productos verdes y son de una gran calidad alimenticia, muy digeribles, con mucha proteína, con muchos carbohidratos y muchos aceites esenciales en algunos casos. El maíz, el gran cultivo andino, se puede comer verde, cocinado, verde, asado, con un poco de mantequilla o simplemente aceite de olivo, girasol. La judía tierna, pues ya lo sabéis lo sabrosa que es y cómo disfrutamos de las judías tiernas con poquita cosa más. Y la calabaza también la podemos comer tierna con calabacín, y también te dará sus posibilidades, ¿no? Y luego las tres se secan y nos dan las tales maravillas, ¿no? El maíz, por ejemplo, desde la harina de maíz, desde los gofios, desde una serie de elementos que están ahí, desde el aceite de maíz o cualquier otra cosa. Aparte que la hoja del maíz se da a los animales y nos da esa autonomía para que los animales puedan comer también de ahí. Las calabazas siempre son un gran cultivo agradecido porque cubren parterres, cubren vallas verticales. Entonces es un gran producto porque siempre pues una sopita de calabaza por la noche cuando no tienes nada, es una cosa muy rápida, la partes en cuatro, la pones a cocer y fuera, o la metes partida por la mitad en el horno y te olvidas. Es un y te llena de una manera interesante y produce muchísimos kilos. Entonces es un tema muy, muy curioso. Más calabazas, pero en este caso haciendo sombra en el invernadero. Son calabazas más pequeñitas, tipo cacahuete, de 1 kilo, 2 kilos, 3 como mucho, que se emparran por los invernaderos y hacen una sombra en pleno verano cuando realmente tendríamos que poner malla de sombra. Entonces hoy, por el cambio climático, tenemos un exceso de ozono y el sol quema directamente, como hace 50 años no lo teníamos, o hace 10 no lo teníamos. El sol está quemando mucho, cuidado con el sol. Muchas de las enfermedades que vemos en las plantas no son enfermedades, no son mildio, no son oidio o cualquier de estas cosas, son quemaduras del sol. No son nada más. Entonces, claro, eso es un tema que hay que controlar. Entonces, las calabazas haciendo sombra nos ayudan a que no se nos quemen las plantas. Adalú en su vivero. Bueno, vivero de tomates. 225 especies, digo, variedades de tomate, 225 variedades de todos los colores menos el azul, que todavía no lo hemos encontrado. Es un tema interesante, somos guerrilleros de la biodiversidad, comentábamos con una amiga viniendo, guerrilleros de la biodiversidad. Mantenemos un montón de plantas en el vivero, vivas, para que no se pierdan,
para reproducirlas, para que vosotros las podáis tener en vuestro jardín, para que la humanidad las tenga ahí. Y Adalú pacientemente cosecha todas las semillas de estas plantas y las pone en sobrecitos para esperar su momento de intercambiar, de vender o de... Entonces, cada año producimos 50 variedades de tomate y así en ciclos de 7 años se nos conserva 7 años la semilla de tomate. En ciclos de 7 años tenemos 300 variedades, más o menos. Entonces, cada año hacemos el jardín de los tomates con 50 variedades, donde plantamos amaranto, donde es un gran cultivo que nos da mucha producción. Y le plantamos amaranto, plantamos flores, zinnias, plantamos muchísima albahaca para hacer pesto y para hacer... Entonces este tema de la... ¿Ves cómo estoy diciendo cosas? Las semillas, los plantíos, las hortalizas, todos los talleres de formación que se derivan de esto. Nos dedicamos a ocio formativo, sábados y domingos por la mañana la gente viene a casa, les enseñamos cosas de nuestro estilo de vida, cómo se hace un plantío de aromáticas, cómo se hace un ungüento de ruda, cómo se hace un pan en el horno de leña, cómo se hace el huerto ecológico, semilleros. Estamos trabajando con multitud de cosas, todas aquellas que nos pueden dar la autonomía en principio alimentaria, y ahora estamos trabajando más en el tema energético. De momento a la alimentaria estamos muy avanzados. Parte de nuestra gran variedad de tomates, de todos los colores, efectivamente, como os dije, el cebra este que tenemos aquí es un gran tomate muy dulce, y este está maduro, ¿eh? Todos los tomates están maduros. El Ivory Eye, el Firework, gracias, el Fuegos Artificiales. Un tomate que parece que está enfermo, no, es que siempre es así el pobre. Lo que pasa es que en el mercado no lo quieren, porque parece que está enfermo, no sé qué. Hay cuando lo pruebas, se te cambia todos tus planteamientos. Es el más feito, pero es más rico. Rosa lleno, los Roma, los Cherry famosos, bueno. El Delicios, récord Guinness de dosis 600 cada tomate. No a nosotros, todavía. A nosotros nos llega kilo 200. No hemos superado todavía eso porque la tierra no nos da. Pero si tienes buena tierra arcillosa, calcárea y buen humus, es posible que llegue a los 2 kilos. Un tomate de 2 kilos. Siempre en mi vida de agricultura ecológica me han dicho sí, pero la agricultura ecológica da productos pequeños, feos. No, tiene que ver nada. Dependerá del agricultor, el conocimiento que tenga el agricultor o agricultora, dependerá de la fertilidad de la tierra, sobre todo del humus, dependerá del agua. Y dependerá más que nada de la variedad que plantamos. Si plantamos un Cherry tendrá 5 gramos. Si plantamos un Delicios tendrá 2,6 kilos. Son cosas así. Y la comida, necesita mucha comida como nosotros. Si nosotros comemos equilibradamente y conscientemente, seremos personas equilibradas que prácticamente no agarraremos ninguna enfermedad. Porque la enfermedad no tiene que hacer nada con nosotros. Más tomates. Tomates huecos. Este es un tomate que he utilizado en Fernandería, bueno, lo utiliza en Fernandería. Este de aquí, parece que es falso, es un tomate que no tiene nada dentro. Lo partes por la mitad y parece que te han engañado. Está absolutamente hueco. Pero a Fernandería le encanta porque le pone arroz y no sé qué cosas y algunas de sus mejunjes y queda amarillo la parte de fuera, es divertido. La fruta... A las personas pues que somos más vegetarianas y tal, pues una de las grandes cosas, nuestros niños pues atacando a la fruta, a veces te encuentras con los frutales, la hortaliza es bonita, es divertida, es inspiradora cuando cosechas tomates de 2 kilos o coliflores de 7 kilos o cosas así, es bonito, es motivador, pero ver un árbol de albaricoque que te da 100 kilos de fruta, como un último árbol de este año pasado que salió mucho en nuestra web, y perdón por la repetición, pero es que hicimos 250 fotos o algo así cogiendo fruta, porque es que fue algo increíble, un árbol abandonado 15 años y en otra finca que estamos empezando a trabajar en Castellar del Vallés, pues aquel árbol que plantamos nosotros, 100 kilos medidos. Nos quedamos pasmados, pero cómo puede dar, o sea, casi nos arrodillamos delante del árbol para darle las gracias. Claro, esto de la horticultura, la fruticultura, del trabajo con el campo, te une mucho a Dios o a Alá,
o a la espiritualidad, y esa es la parte más importante que también me gusta a mí mucho comentar también. O sea, cuando ves esa productividad que el árbol se la ha hecho solo y que, bueno, es que no he intervenido. No he intervenido yo, bueno, ha intervenido mi decisión, el regalo, el plantarlo un día, echarle un poco de humus, echarle una fumigada de ortiga o de cola de caballo para que no tenga hongos. Pequeñas cositas que le he ayudado, le he cuidado. Y me lo ha regalado la naturaleza. Esos 100 kilos de producto. Estos melocotones solamente tienen un tratamiento de ortiga con arcilla en primavera, cuando le sale el arrugado de la hoja, la taflina deformans, está el latigrado. Cuando empieza a salir el latigrado, le haces un solo tratamiento de ortiga y arcilla blanca, caolín, y ya está. No tienes que hacerle prácticamente nada más. Si te vienen moscas, un mes antes de la cosecha se le pone manzanilla. Una infusión de manzanilla. Eso fue divertidísimo cuando encontré la manzanilla. Eso me lo enseñó la gente de Vida Sana. Y hice un máster con ellos. No me lo podía creer. Manzanilla para evitar los pulgones, los trips, la mosca blanca. ¿Manzanilla? ¿Una infusión de manzanilla? No, a ver, no me haga reír. Entonces, ¿por qué me han enseñado en la escuela de agricultura tantos potingues y tantas cosas y gastarme tantos dineros si yo produciendo un cantero de manzanilla puedo tener todo mis problemas resueltos en cuanto a plagas de insectos, pues tipo chupador, ¿no? Me quedé impresionado. O sea, ver cómo las hormigas trasladan los pulgones en un árbol frutal a las partes tiernas es interesante. Porque ves que se te van a comer los brotes del árbol y tal, y dices, mira, los pulgones los están trasladando a las hormigas son responsables de que el pulgón se coma mi fruta. Entonces le haces un tratamiento manzanilla, y lo más impactante emocionalmente para mí fue ver, 4 días después, que las hormigas trataban desesperadamente de llevarse los últimos pulgones vivos que quedaban allá, gracias a la manzanilla. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene la manzanilla? Y a mí me encanta la manzanilla. Y me tomo cada día me tomo una infusión, pero es un potente insecticida. Bueno. ¿Sulfatado? Sí. Sulfatado. Sulfatado con una aplicación, haces una infusión de manzanilla, la metes en 1 litro de agua, o sea, perdón, haces 1 litro de agua con 1 puñado de manzanilla. Lo diluyes en 10 litros de agua, le mezclas un poco de arcilla blanca y sulfatas. Pulgones, tris, mosca blanca, piojo de San José, cochinilla, insectos chupadores. Se te eliminan todos. Entonces dices, ¿hay que tener confianza? No, es que funciona, os lo explico rápidamente. La manzanilla penetra a través de la piel de los árboles y de las plantas, se va a la savia de la planta. Entonces el insecto, al clavar el aguijón en la planta, absorbe el camazuleno que tiene la planta y las piretrinas que tiene la manzanilla y casca. Se muere. Chao. Entonces, eso, aparte de agricultor, yo empiezo siendo agricultor, aprendí agricultura en la escuela de agricultura técnica, me formé como empresario agrícola, muy bien, todo va muy bien, pero la química y la historia la cateé siempre en el instituto y era lo que más me apasiona. Porque ahora estoy disfrutando de la química. ¿Qué es el camazuleno? ¿Qué es las piretrinas? ¿Cómo va? ¿Los estratos de ortiga que tienen? Tiene hasta plata la ortiga. La ortiga tiene plata. ¿Os habéis tomado alguna infusión de ortiga por la mañana, verde? Os pega un efecto como si fuera el café. Y quedáis así como, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es radiactiva? La ortiga, salud. Se acuerda de la ortiga y dice, uff. Y es radiactiva. Podríamos poner un medidor Geiger y diríamos, hostia, ¿esto qué le pasa a la ortiga? Radiactiva. Tiene plata, tiene cobalto, tiene níquel, tiene molibdeno, tiene vanadio, que son altamente radiactivos. Pero esos son los estimulantes de las bacterias en el suelo. Le haces un tratamiento de ortiga a las plantas y se vuelven de color verde lozano. O una infusión o un estrato fermentado. Entonces, ¿cómo tiene hierro? No, tiene una pequeña cantidad de hierro. ¿Tiene nitrógeno? No, pero le hace estimular el movimiento de las proteínas en la planta, con lo cual la planta se le crea proteínas
O sea, es un tema muy interesante. Realmente, conforme voy entrando en el tema, conforme tengo más años, más disfruto con el tema, la verdad que sí. Las verduras que salen de los huertos pues realmente son de un color y de una radiación y de una... que a veces solamente pues esto que ahora se está poniendo en moda, los pránicos y tal, que viven del sol. Nosotros casi vivimos de mirar las verduras. Miras un tomate, te relames, te llenas de fuerza y energía y dices, bueno, ya comí. Y se queda el tomate. A Dalú le cuesta bastante cortar las lechugas, que ella planta a veces en el parterre de al lado de la casa, planta lechugas para verlas y no las corta nunca. Se van a flor y cosecha sus semillas, eso sí. Y entonces sacan su sueldito con las semillas de lechuga. Bueno, muy bien. Pero es que pronto lo va a hacer con todo y entonces vamos a tener unos líos porque no voy a poder cortar ni una acelga ni una... Bien. Uno de los productos que más nos gusta es el asado de verduras, que eso es la bandeja del horno, que se le ha metido los productos del huerto en verano, pam, pam, lo metes llenas de verdura y para adelante, ya tienes la comida. Una exquisitez, que tiene buena pinta a estas horas de la tarde. Bueno, no deciros el tema de qué va, ¿no? Esta es una de las parcelas. El hecho que el campo... Me gusta mucho un tipo que diseñó el tema de la permacultura, que se llama Bill Mollison. ¿Os suena la permacultura? ¿Alguien ha oído algo? Que levante la mano. ¿Quién sabe de qué habla la permacultura? ¿Permacultura? ¿Ver otra vez? Va. Bill Mollison es el precursor de la permacultura. Permacultura quiere decir cultura permanente, agricultura permanente. O sea, permacultura diseña espacios para que sean lo más autónomos posibles para las comunidades y donde se pueda encontrar todo aquello que la comunidad necesita. Desde el concepto alimenticio, a energético, relación social, toda una serie de cosas. Y entonces Bill Mollison tiene una frase que en su momento me dejó impactado y dijo algo así como: la agricultura del futuro, la de hoy, porque eso hace unos 30 años que lo escuché, la agricultura del futuro será femenina o no será. No sé, no sabía muy bien qué quería decir este hombre. Hoy sí que lo sé. Si la mujer no agarra las riendas, de hecho lo está agarrando aunque los hombres no queramos, si la mujer no agarra las riendas, el negocio no tira. Eso todos los países lo sabemos. De hecho lo saben todas las familias. Y el que cuando la mujer agarra las riendas de la economía y controla la situación y dice las cosas van a ir por aquí, de hecho ya lo hacen, ¿no? Ya lo hacéis las mujeres de aquí. Pero si el hombre fuera más consciente de que le iría mucho mejor realmente cediendo el papel de gestora de la economía a la mujer, pues nos sería mucho mejor a todos, evidentemente. O algunos hombres que tienen una capacidad femenina también muy clara. Bueno, en fin. No digo afeminados, digo femenina. Energía femenina, no nos confundamos. El equilibrio de positivo negativo me gusta mucho. Femenino masculino. Muchos de los hombres que estamos aquí tenemos una gran energía femenina que nos está estimulando y ayudando a entender mejor la vida. Bueno, allí empezó el campo. Una de las parcelas que tenemos allá, el primer año, pues tozudamente Adalú cada día le metía 10 carretillos de compost a una parcela porque era una arena pura. Entonces dijo, yo verás cómo aquí le saco aquí rendimiento. Y le metió calabacines, bueno, zapallitos, que son unos calabacines redondos. Ella nació en Uruguay, en Sudamérica, y se trajo unas semillas de allá, que son unos calabacines que son muy productivos. Pues ahí primero hizo una pila sin labrar el suelo. Estamos mucho por el no laboreo. Sin labrar el suelo le metió tierra de bosque y un poquito de estiércol de las gallinas y esto. Bien regado hasta que después de fermentado se le ponen las semillas y venga. Y ves esto, el resultado después de 2 meses, una cantidad ahí de calabacines a lo loco. Después de los calabacines, siguiendo una rotación, fruto, hoja, raíz, fruto, hoja, raíz, pues coles de 3-4 kilos, después de los frutos y después de la col, zanahoria, también muy bonita. ¿Ves la tierra? ¿Qué cambio? Esto ya no es la tierra de origen, que era una arena, esto ya es humus, ya es una tierra super fértil, todo compost. Fijaros el huerto, la cantidad de flores,
Zinnias elegans es nuestra gran flor, nuestra flor insignia casi. Siempre la recepción de la web veréis que es una zinnia con una mariposa, y que estas plantas pueden tener hasta 5, 6 o 7 mariposas macaón que te permiten hacer 24.000 fotos, porque o te permiten que los niños incluso te agarren las mariposas. Es una flor que atrae a mucha mariposa y nos gusta mucho pues esta percepción de la fuerza que trae la mariposa. Las albahacas napoletanas entre medio de los tomates, flores, o sea, esto es el jardín de los tomates, ¿no? Y bueno, fijaros la productividad del tomate para conserva. Otra cosa, pues que ya conocéis los forofos del tema, es que el bosque puede darnos una gran comida y una gran fuente de, si la regulamos y la llevamos un poco a nuestro favor de los agricultores y los que estamos en el monte, pues igual podemos trabajar 3 a 6 meses con este tema, desde hacer cursos, talleres de reconocimiento de setas, o hacer pues conservas, o hacer patés maravillosos que hace Adalú de robellones o de no sé cómo se llaman los mollerics, y los mollics son una especie de ceps. Bueno, riquísimos setas que se hacen en conserva. Hay muchas que se prestan al secado. La trompeta de la muerte, Adalú y nosotros, la familia, lo hemos cambiado por la trompeta de la abundancia, nos gusta más el nombre, porque donde sale, sale a lo loco, coges los tales cobes, ¿no? La lengua de gato, el níscalo, el robellón, el carlet, o me acuerdo en castellano cómo se llama este, y muchos otros más, depende de la temporada, ¿no? Todo esto nos ayuda a tener una relación con la gente de la ciudad, pues de alguna manera que vienen a buscar o vienen a comprar nuestros productos, sobre todo mucha cosa en conserva. Hasta hice una vez una cosa muy rica que era una tarta dulce de robellones. Un espectáculo, hicimos una feria, la gente, ponme un trozo de tarta, mira que es dulce, le decíamos. Vale, vale, sí. Y cuando se le metían el bocado se quedaban sorprendidos porque pensaba que era una pizza de robellones. Es que no era una pizza, era una tarta dulce de robellón. O una tarta de robellón dulce. Si lo pilla Ferran Adrià, flipará. Porque, de hecho, unos cocineros famosos, me referencio a ellos porque son amigos y tal, los Torres, que trabajaron con Santa María, Santi Santa María, vinieron a casa un día a visitarnos y a Adalú le sirvió un paté de esta seta. Y se quedaron mirándose como diciendo, pero ¿qué pasa que nosotros no lo hemos descubierto? ¿Sabes? Como diciendo, porque ellos son los reyes. Santi Santa María descubrió esta seta para un poco para Cataluña. Él hizo grandes cosas, helados, sorbetes, cosas extrañísimas. Pero sus cocineros y tal, que estaban allí, que fueron los promotores de todo esto, no se las había pasado la idea de mezclarlos con una cebollita de 2 ajos y unas aromáticas y meterlo en el turmis y sacar un maravilloso paté. ¿Qué paté queda? Ah, y una sopa, tipo como es el miso, esto de la soja, una sopa salada de trompeta, que se le carga mucho más de sal, se mete la mitad de verduras y mucha sal. No os voy a dar toda la fórmula, tenéis que venir a aprenderlo a casa, claro, de la mano de Adalú. Bien. Los animales, como somos ovolatos vegetarianos, los tenemos para varias cosas. Fertilidad a la tierra, recursos a la familia, en formas de lombrices, humus. Estas son las lombriceras de lombrices de California, que todo el estiércol de los animales van a compostaje y parte de él se mete en cajas para ponerle lombrices, y en 3 meses tenemos el humus para echar en el huerto o mezclar con las plantas. O sea, realmente es un proceso bastante rápido. ¿Qué pasa? Que hemos descubierto pues que, claro, esta cajita, pues la vendemos a muy buen precio, la cajita esta, a la gente que quiere tener lombrices, o una cajita más pequeña. Pero lo más importante es la relación emocional, la biofilia que tienen nuestros hijos y todos los amigos y todos los niños de nuestros clientes y amigos que nos visitan, como el tener un animal les abre el sistema emocional, les desarrolla su inteligencia emocional, y la inteligencia emocional desarrollada hace que la persona sea más vital
más capaz de aguantar todas las agresiones que le vienen de fuera, más capaz de aguantar el exceso de información en el que estamos viviendo. Necesitamos la biofilia, la relación con los animales y las plantas, para compensar el exceso de tecnología que tenemos hoy. No, me he equivocado de trasto. Este es el gran qué en nuestra forma. Una de las de los pilares de nuestra economía son las plantas aromático-medicinales y de usos, intereses especiales, desde una alfalfa con la cual hacemos un zumo increíble lleno de todas las proteínas asimilables, con vitamina E, con calcio, con una relación calcio-potasio muy interesante, con ácidos omega 3, la alfalfa. La alfalfa, la gran desconocida, lo que le damos a las vacas para que tengan leche. Bueno, una mujer que esté amamantando tendrá el doble de leche. Solamente nos hace falta observar las cosas. Es un gran producto la alfalfa. Un puñadito de hojas tiernas de alfalfa metidas en un zumo de manzana y turmis nos darán un cóctel molotov realmente potente. Una vez al día, pues será impresionante para toda aquella gente que le tiene problemas de anemia o después de la regla a las mujeres. Probadlo un día y veréis que disfrutáis. Las plantas aromáticas, tengo una colección de unas 300, 200 y pico, de toda la gama, desde aloes hasta cola de caballo. Mantenemos muchas, sobre todo para hacer productos. Con la consuelda hacemos un extracto fertilizante increíble. Con la raíz se pueden hacer unos ungüentos fantásticos que son cicatrizantes. Con el hipérico, pues hacemos el famoso aceite de hipérico, mentapoleo. La caléndula hacemos una serie de ungüentos, cremas, jabones. Con el aloe se trabaja un montón de situaciones. La albahaca es nuestra gran reina. Las 12 albahacas con las que trabajamos, 12 variedades de las 24 que hay en el mundo, no las tenemos las 24 porque nos agobiamos. Se cruzan mucho y tenemos unos líos patateros increíbles. Pero tenemos la albahaca de la India, la albahaca de Amma, la sacre, la sagrada, la tulasi. Tenemos la Tailandia, que es un sabor anisado increíble, o la canela, un fuerte aroma a canela, la limón. Es un cúmulo de sabores, de impactos, de emociones. Un terreno pantanoso en el cual nos hemos metido, pantanoso por lo del agua, y muy bonito realmente y poco explorado, es el mundo de las plantas acuáticas. Realmente sorprendente. Empezamos así como jugando a hacer nuestra depuradora de las aguas grises de casa y negras, y poco a poco nos dimos cuenta de que, ostras, si se nos están reproduciendo tanto, pues las vamos a vender. Las vamos a meter dentro del catálogo de plantas y vamos a vender plantas. Y curiosamente nuestra hija Yari pues está teniendo un sueldo prácticamente con 15 o 16 años que tiene, gracias a las plantas acuáticas que la lleva ella. Le cuesta ahora últimamente, pero bueno, las va llevando ella. Pues se compró su ordenador personal con las plantas acuáticas, tiene su economía saneada, o se compra sus montones de libros de esta saga de los vampiros y tal, pues que son horrendos. Gracias a las plantas acuáticas. Pero además es todo lo que aprende ella y nosotros con ella de cómo el funcionamiento de las depuradoras, de lo bonito que van y tal. Entonces hay una 35 o 40 plantas acuáticas que tienen unas grandes funciones. Y lo más interesante es que el sitio de la casa, o sea, lo más podrido de la casa, se transforma en el lugar más bonito, más agradable y más visitado del lugar. La depuración, la zona de depuración, es un jardín acuático maravilloso. Eso, a mí me gusta transformar eso, ¿no? O sea, realmente transformar lo feo, lo negro y lo oscuro en algo lleno de luz y color y aroma. Jacinto de agua, Echornea crassipis, tiene mala fama ecológica, os lo explico rápidamente. Porque se reproduce más que el eucalipto, hace más biomasa por año que el eucalipto. Lo que pasa es que depura lo loco, ¿eh? Entonces es muy interesante. Bueno, de todo esto que hemos estado hablando un poquito, pues hacemos talleres, actividades, hacemos quesos, hacemos talleres de tofu, de seitán, de todo ese derivado, horticultura, el pan, ves allá como el pan está, el horno está a tope, un horno de hace 1000 años que estaba en la casa, y prehistórico, una cosa que es, ¿lo hemos dejado así?
y funcionamos a ojímetros, es decir, para que la gente ponga el dedo y calcule los 350 grados o 250 donde metemos al pan. Porque es bueno que, además de la tecnología, seamos capaces de utilizar los cinco sentidos. Hay quien dice que utilizando los cinco sentidos bien, seremos capaces de utilizar el sexto. Pero si no utilizamos los cinco que tenemos, que son muy bonitos y son importantes, si no olemos, percibimos la sal en el agua que está hirviendo, si no percibimos el aroma de una albahaca cuando llegamos al huerto, o si no percibimos el cambio de aire que va a llover mañana, y es uno de los sentidos, que queremos tener el sexto. Es imposible. Tenemos que desarrollar los cinco. Con los dedos, a ver esto. Nuestra hija pequeña tocaba una manzana o algo para ver si se la comía. La tocaba con un dedo y decía, vale, la como. La sopa, la metía al dedo, vale, la como. Nunca supimos cómo utilizaba su sensor mágico. Visitas de escuelas en particular de 3 horas, de una mañana, de un día. Finalmente es estas las actividades que hacemos. Perdonad por la fecha, es que tenía no lo tenía montado el PowerPoint, pero estamos en 2012, no tenemos que olvidar el gran año, ¿no?, de la transformación, 2012, y son todas estas actividades y tal. Estaremos encantados de recibiros en casa y de apoyar a todo aquel que quiera desarrollar un proyecto de huerta en el instituto, en la escuela, en el geriátrico, en vuestra casa. Quedamos a vuestras órdenes. Gracias. Bueno, tenemos unos minutitos por alguna pregunta para Santi, por favor. ¿Podrías repetir la bramatología, has dicho? ¿De bromatología, bramatología, de en qué parte? Este es el autor este que decías que hablaba del tema. Permacultura. 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 Sí, perma de permanente, permanente cultura, permacultura, Bill Mollison. En la web encontraréis Bill Mollison, es el autor. Bill Mollison. Bill Mollison. Pero pones permacultura en la red, en nuestra página web. Luego en la primera mesa de allá encontraréis un folletito de las actividades y veréis nuestra web allá, ¿eh? Allí tenemos links de todo este tema de permacultura, de biodinámica, de agricultura ecológica. Más preguntas, va, aprovecharme ahora. Cuando hablas de inteligencia emocional y los animales, ¿de qué manera da tu experiencia de los animales? ¿Los animales ayudan a aumentar o a desarrollar la inteligencia emocional? Ayudan a desarrollar el sistema emocional. Claro, supongo que no serán todas las personas, como decía antes Cuevas, ¿no?, de que cada uno tiene un tema, una forma de alimentarse y de entender la vida. En este tema es posible que tampoco te pueda nuestra experiencia ser repetible en algunas cosas, pero sí que vemos que en todos los niños que vienen y en muchos adultos, el relacionarse con un perro, con un gato, con un pajarito, su sistema emocional se relaja, se transforma, se hace mucho más consciente, mucho más relajado, no está en tensión, con lo cual se relaja todas sus tensiones y con ello todos sus posibles problemas o enfermedades que pudiera llevar. Se cambia un poco. Si pudiéramos medir con algún medidor de Geiser o de alguna, las frecuencias que aquella persona emite en ese momento, veríamos que está en otra frecuencia. Es como cuando pasamos de un desierto a una zona con agua, que digamos en el desierto estamos en positivo, iones positivos, y en el desierto estamos positivo y debajo de un árbol estamos negativo. Se cambia un poco la energía del lugar, ¿no? El fuego tiene iones negativos. Al lado de un fuego se te sana muchas enfermedades porque te relaja, te suaviza. Un poco va por ahí. No soy médico ni psiquiatra ni tampoco podría explicarte muchas cosas, pero es que sí veo muchísimas reacciones de muchísima persona con la que he tratado, sobre todo pues esquizofrénicos o gente neurótica o chavales con difícil inserción social, que después de trabajar en los talleres, después de haber estado conmigo un año